sea, su ambición lo llevó ahí, no solo a competir en la NBA, sino a atreverse a meterse al concurso de la NBA de clavadas y ganar el concurso. Esa persona de la que te estoy hablando se llama Spud Webb. Era un chaparrito de solamente 1,65 m. Y digo chaparrito porque yo, por ejemplo, mido 1,82 m. Pero la NBA, la Liga de Básquetbol Profesional de Estados Unidos, ya te exige que tengas... No te exige, pero sí deberías de ser una persona alta porque compites contra postes que están debajo de las canastas de más de 2 m. Si lo aplicas en ambición buena, cosas buenas vendrán a tu vida, como este chaparrito de 1,65 m. Ahora, yo creo que él materializó su visión diciendo: voy a pasar aquí en la canasta y la voy a clavar por encima de los grandes. Les voy a demostrar a los gigantes que yo también puedo clavarla en el aro. Ahora, debes de dirigir tu atención hacia ambiciones más grandes que tu presente. ¿Cómo lo haces? Haciéndote preguntas. Cuando yo quiero generar ambiciones más grandes que mi potencial lo lleven a otro nivel, me hago preguntas fuertes, lo que yo llamo preguntas cabronas. Pregúntate lo siguiente: si estás en una relación sentimental en este momento con ella o con él, pregúntate esto: ¿es esta la mejor relación que yo podría tener o que puedo tener? Esa es una pregunta cabrona y profunda. Y respóndete sinceramente. Otra pregunta cabrona puede ser también: ¿es esta la casa, el carro o la despensa que a mí realmente me gustaría tener en este momento? ¿Me satisface la forma en que vivo el día de hoy? ¿O me siento mediocre con lo que tengo? Pregúntatelo. No estás perdiendo la humildad por ser honesto contigo. Estás haciendo que estas preguntas dirijan tu ambición hacia cosas extraordinarias y que salgas de tu momento de confort para lograr grandes cosas en el futuro. Una de las preguntas cabronas que yo me hice hace poco fue: ¿realmente estoy viviendo una vida digna de un cabrón soñador? Y cuando me pregunté eso, ¿realmente estoy viviendo mi vida como un cabrón soñador?, me di cuenta que podía dar más de mí y empecé a darlo. Ahora, ojo, una vez que lograste obtener la motivación y la ambición de la que hemos estado hablando, necesitas mantenerla para siempre en tu vida, que siempre está en progreso. ¿Cómo vas a lograr eso? Este es mi consejo. Lo que yo hago, por ejemplo, es crear mantras. Creo estructuras de poder rutinarias que me obligan a salir de la cama y ponerme a hacer las cosas. Es decir, tú genera mantras. Si lo tuyo es salir a andar en patineta media hora, o si tienes que correr una hora, o si tienes que preparar un muy buen platillo y sorprender a tu esposa, a tu novia, no sé. No sé qué es lo que te guste, pero tienes que generar estructuras de poder, estructuras y actividades de poder que te hagan salir, brincar de la cama y estar con el deseo de comerte ese día el mundo. Tienes que generar tus propias estructuras de poder. Para terminar con este video, te voy a pedir algo. Y al chile, voy a mover algunas zonas sensibles de tu mente y de tu espíritu, pero es algo que a mí me ha funcionado demasiado y te lo quiero compartir. Necesito que trabajes en tu felicidad, porque la felicidad no es algo que se da solamente porque sí, ni la motivación, ni nada de lo que hemos platicado. Tienes que trabajar para lograrlo. Nadie va a venir a regalártelo y ya. Tienes que trabajar, es un músculo que debes de trabajar. También quiero aconsejarte que tengas una visión atrevida, soñadora y loca. Como le decía Einstein, debes de tener un poco de visión loca, si no, no vas a lograr conquistar grandes sueños. Además de que si no tienes sueños locos, los sueños no tendrán complejidad y va a llegar un momento en que, como son sueños cortos, te vas a cansar de ellos y te vas a aburrir. Si no son sueños locos que te lleven a cosas más complejas, más difíciles de avanzar, no tendrás retos, y los retos al final de cuentas son gran motor de tu motivación. Por ejemplo, piensa en esto: nadie creía que el hombre pudiera ir a la luna y de repente se logró, y a partir de entonces empezaron a llegar adelantos tecnológicos que también la gente no esperaba que pudieran cumplirse. Vinieron adelantos tecnológicos de todo tipo de tecnologías,
y fue gracias a que el hombre conquistó su deseo y sueño por llegar a la luna. Como que dijo, logré esto, entonces puedo lograr todo lo demás y a ti te puede pasar también lo mismo. Así que imagínate, si ya fuimos capaces de conquistar la luna y los atletas están rompiendo récords cada vez más complejos, ¿qué no somos capaces de lograr si tenemos la motivación adecuada? Más es el motor que nos levanta de la cama para realizar nuestros sueños y crear grandes cosas. No dejes que la motivación en tu vida decaiga. Es un concepto muy importante que debes de tener en mente si quieres ser una persona con liderazgo, una persona con una visión extraordinaria, una persona que conquiste una libertad increíble para beneficio suyo y para beneficio de las personas que lo rodean. Así que, sin más, me despido. Soy tu amigo Marco, el cabrón soñador. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube, dale click a la campanita de notificaciones, un like y deja tus comentarios aquí abajo de qué te parecen mis videos, de qué te gustaría que presentáramos como próximo tema y con gusto lo analizo y lo llevamos a cabo. Nos vemos pronto con más sorpresas de videos. Vendrán superautos, casas, estilo de vida, viajes, todas esas cosas grandiosas que al final de cuentas son los estímulos y son las cosas que nos ayudan a realizar eso con lo que soñamos convertirnos algún día. Así que yo voy a seguir compartiéndote toda la motivación.